¿Cómo podía yo imaginarme cuando te vi por primera vez que algo tan terrible iba a sucederme? Imposible sospechar que aquel momento iba a cambiar mi vida de forma tan dramática como inesperada. ¿Cuánto me gustaría que viniera a sacarte a bailar, hija mía? Y perdóname, Catalina, que te llame hija, aunque no lo seas realmente. Es mi modo de hablar. Le aseguro que no tengo ganas de bailar. No me digas que has estado 3 horas acicalándote ante el espejo para esto. Verdaderamente, cuando una muchacha tiene 17 años y asiste a su primer baile, tiene derecho a esperar algo más. De todos modos, el baile no ha hecho más que empezar. Uy, haber hecho un viaje tan largo para esto. Y con las cosas que yo te conté de esta estación balnearia, para animarte a que vinieras con nosotros. Ay, sentiría tanto que al escribir a tus padres tuvieras que decirle... Ay, la señora y el señor Allen son encantadores, pero demasiado viejos y sin amigos. El balneario de Vid no es lo que yo soñaba. Me aburro mortalmente. Venid en mi busca inmediatamente. Venir aquí mis padres a buscarme. ¿Olvida usted que tengo 8 hermanos y la mayor parte menores que yo? No. Mis padres tienen realmente en qué ocuparse. Ahí viene mi marido, al fin. Magnífica noche, ¿verdad? Ay, no sé cómo has tenido el valor de dejarnos solas todo este tiempo. Todo este tiempo. Es apenas hace media hora que llegamos. Acompáñala al salón, que baile, que se divierta. No. Si ustedes me permiten. Miramos a Henry Tilney. Me concede el honor, señorita. Bueno, por supuesto, querida. ¿Quién es él? No sé, pero su apellido... Voy a averiguar inmediatamente quién es. ¿Pero cómo? Cualquier camarero te lo dirá, depende de la propina. ¿Qué estás esperando? Te espero aquí, date prisa. Sí. ¡Tilney! No hay otros Tilney en 100 millas a la redonda que los Norman. Ayer en el salón de juego, hoy que hablaban de ellos... ¿Tiene dinero? Es una familia muy distinguida, el padre es un general retirado... ¿Tiene dinero? Sé que son 2 hermanos y una hermana... ¿Pero tiene dinero, sí o no? Ay, me parece que caminas demasiado a prisa. Acaba de sacarla a bailar y ya está pensando... En su porvenir. Voy a averiguar inmediatamente si tiene dinero, sí o no. De esa respuesta depende todo. ¿Qué todo? ¿Qué? Que se puedan seguir tratando, que puedan llegar a casarse. ¿Te parece poco? Bueno, ¡aviva! Te espero aquí. Ay, si no fuera por este reuma, alas quisiera. Perdóneme, señorita, si aún no he cumplido mis deberes para con usted. ¿Qué deberes? Interrogarla sobre el tiempo que lleva usted en Vid. Si es la primera temporada que pasa en el balneario, ¿qué le han parecido los conciertos si ha estado ya en el día? Confieso mi negligencia y le suplico que me ayude a reparar mi falta, satisfaciendo mi curiosidad sobre tales extremos. Si le parece... Yo la ayudaré formulando las preguntas por orden. Cuando quiera puede empezar. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Vid? 1 semana. ¿De veras? ¿Qué sorprende? No, pero es preciso que sus palabras provoquen en mí alguna emoción, ¿no? Y la sorpresa no solo es fácil de simular, sino tan razonable como cualquier otro sentimiento. Ya ve que soy sincero. Demasiado, creo. ¿Ha pasado alguna otra temporada en el balneario? No, es la primera vez que vengo a ver. ¿Y ha asistido ya a alguno de los conciertos de la temporada? Sí, el lunes pasado. ¿Y ha estado en el teatro? Sí, el martes. No me diga que ha estado también en las salas de juego. Ah, sí, el miércoles. No comprendo entonces cómo es posible que no nos hayamos visto antes. Hemos estado todos los días exactamente en los mismos sitios. ¿Y quién le dice que yo no le haya visto a usted? ¿Le ocurre algo? Me siento un poco mareada. Salgamos. ¿Has averiguado quién es? Efectivamente, es un Tilney de los de la abadía de Northanger. ¿Tiene dinero? Oh. Disculpe. ¿Pero es usted realmente, querida? ¡Ay, Esther! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría volver a verla después de tantos años! Patrick, te presento a la señora Thorpe. Encantada. Me gusta el mío, señora. Fuimos grandes amigas en nuestros años de colegio, pero hace un montón de años que no habíamos vuelto a vernos. ¿Quieres creerme que al principio no la reconocí? Ah, pues yo a usted inmediatamente.
Isabela, hija, saluda. Ay, es preciosa. Estoy segura de que ella y Catalina serán grandes amigas. ¿Catalina? ¿Quién es Catalina? Ay, qué gusto poder contar al fin con una amiga. Realmente, una puede sentirse sola en medio de una multitud si no tiene al menos un grupo de caras conocidas a su alcance, querida, ¿verdad? La señora Thorpe te ha preguntado que quién es Catalina. Ay, sí, discúlpeme, querida, pero a veces se me va el santo al cielo. Pues verá, Catalina... ¿Puedo? Por supuesto. Sospecho que se habrá formado usted de mí una mala opinión. No, ¿por qué? Triste papel voy a hacer en su diario mañana. ¿Mi diario? Sí. No soy tan ignorante ni desconozco las costumbres de las señoritas de nuestra sociedad. O al menos tanto como usted por lo visto supone. Oh, yo no he dicho nada. No. Pero lo está pensando. ¿Sabe escribir cartas de amor? Nunca he estado enamorada. ¿Y qué? Todo el mundo sabe que el arte de escribir bellas cartas de amor es algo tan esencialmente femenino que ninguna mujer necesita conocer ese sentimiento para poder expresarlo. ¿Pero qué tiene que ver el escribir o no un diario con saber escribir cartas de amor? Opino que la práctica de escribir un diario ayuda a desarrollar el talento instintivo de las cartas de amor. Por eso todas las muchachas empiezan por ejercitarse escribiendo un diario. Sí, me imagino que en el suyo pondrá algo así mañana, algo como viernes. Estuve en el salón de baile con mi traje blanco. Provoqué en todos los hombres la admiración de siempre. Pero cuando me disponía a pasar una agradable velada, me vi acosada por un hombre extraño que me invitó a bailar sin serme antes presentado. Insistió pese a mi negativa y luego se empeñó en molestarme con sus necedades. Oh, no. ¿Me permite que le diga lo que debería escribir? ¿Qué? Bailé con un joven muy agradable, con el que sostuve una larga conversación, en el curso de la cual pude convencerme de que se trataba de un hombre con un talento extraordinario. Me gustaría conocerle más a fondo. ¿Y si fuera cierto? Entonces, escríbalo así. Pero puede ocurrir que yo no tenga costumbre de escribir un diario. ¡Catalina! Discúlpeme. ¿Sí? Ven, querida. Me llaman. ¿Es su madre? No, mis padres y mis hermanos viven muy lejos de aquí. Yo he venido a Bide, invitados por la señora Allen. Es íntima amiga de mi madre. ¿Volveré a verla? Cuando usted guste. ¿Mañana? Sí. ¿Aquí? Sí. Pero es posible, pero si ese Jess Morland del que usted me habla es el hermano de Catalina. Pues sí. Vendrá mañana a Vic como invitado de mi hijo John. Se hicieron muy amigos en Oxford. Ya en las últimas navidades pasó unos días con nosotros en nuestra casa de Londres. ¡Ay, qué alegría se va a llevar Catalina cuando lo sepa! Aquí está. Catalina, te presento a la señora Thorpe, su hija Isabela. Encantada de saludarlas. Realmente es preciosa. Se parece mucho a su hermano James. ¿Le conocen? Sí, y viene mañana. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No es maravilloso? Su hermano James y mi hijo John están allí, hacen el mismo curso. Se hicieron muy amigos. Ya en las últimas navidades, les lo estaba diciendo la señora Allen, las pasó en nuestra casa de Londres. Sí, recuerdo que nos envió una carta diciendo que pasaba las fiestas en casa de un amigo suyo. Y hace unos días, poco antes de salir yo para acá, también recibimos una tarjeta en la que decía que pasaría el verano en casa de ese amigo, pero no decía dónde. Y resulta que es aquí hoy. ¡Qué feliz coincidencia! Y por si fuera poco, su amigo es mi hijo John. Y el lugar donde pasa sus vacaciones es nada menos que este balneario. Iremos juntos a todas las fiestas y haremos reuniones. Será maravilloso. Ay, ya ves, tus vacaciones van a ser tan divertidas como todos soñábamos al invitarte a venir con nosotros. Mi querida hermana Sara, han pasado 8 días y aún no he vuelto a verle. Estoy desesperada. ¿Qué habrá podido ocurrirle? Siento que mi amor por él crece cada día y pensar que solo pude hablar con él unos minutos mientras bailábamos. Por fortuna, Isabela llena mi soledad. Nos hemos hecho íntimas amigas. Vamos juntas a todas partes
es mi confidente. También nos acompaña nuestro hermano James, que como ya te dije, está aquí pasando unos días. Y John, el hermano de Isabela, que... Adelante. Catalina. Isabela te envió un recado. ¿Pero qué te ocurre? Nada. Pero si estás llorando. Me duele la cabeza. Dime la verdad, ¿a quién escribes? A mi hermana Sara. Estás así por ese muchacho, ¿verdad? ¿Qué muchacho? El que bailó contigo la semana pasada. No lo recuerdo. Henry Tilney. Y no me mientas. Sé que lo recuerdas perfectamente. Más aún, no piensas en otra cosa durante todo el día. Sí. ¿Cree usted que le habrá ocurrido algo? Es que no has vuelto a verle. Ni yo ni nadie. Y es muy difícil ocultarse aquí en Biz, una pequeña ciudad provinciana con el balneario como único punto de reunión. Así que todos nos vemos a todas horas, pero... Pero a él no le ha visto nadie desde hace 8 días. Habrá tenido que salir de viaje. Sin despedirse. ¿De ti? ¿Crees que el haber bailado contigo la otra noche durante unos momentos le obliga a ello? Si al menos me hubiera presentado a su padre y a su hermana, podría saber por ellos dónde está. ¿Qué es? Es un recado de Isabela. Dice que te está esperando. Lo había olvidado por completo. Os habéis hecho inseparables. Y me alegro. Es una muchacha encantadora y con mucha personalidad, de las que saben lo que quieren y no se paran ante nada para conseguirlo. Al menos a mí me lo parece así. Me siento tan poca cosa a su lado. Habla de bailes, comedias en Londres, modas, con tanta naturalidad. Tiene 4 años más que tú. No creo que sea una cuestión de edad, sino de temperamento. ¿Y de qué habláis? Pues de todo. Bailes, modas, coqueteos, bromas. Adiós. ¿Dónde habéis quedado? En el jardín del balneario. No olvides que vamos esta noche al teatro. Regresaré a tiempo. Henry. No sabía que hubieras vuelto. No para verte a ti. A Catalina, quizá. Es que ha vuelto a Biz. ¿Volver? No. Entonces, me mentiste cuando dijiste que se había ido. ¿Yo? ¿Sabes dónde está? No. Supongo que habrá vuelto a su casa. ¿Y conoces su dirección? No. Adiós, Isabela. Espera. No. No hay nada que esperar. Y te lo ruego, no sigas escribiéndome esas cartas. Es vergonzoso. Me reprochas que siga queriéndote. Nunca me has querido. Te he querido. Te sigo queriendo y te querré siempre. Olvídame. Ojalá pudiera. Vete. ¿Qué? Que te vayas de aquí inmediatamente. ¿Pero quién te entiende? Vete o armo un escándalo. ¡Catalina! ¡Oh, Isabela! Perdóname, siento mucho haberte hecho esperar. ¿Entramos al salón? No, hay alguien en él con quien no quiero encontrarme. ¿Y si estuviera él? ¡Oh, no! Además, enseguida vendrán tu hermano y el mío. Siéntate. Tengo 1000 cosas que decirte. Primero tenía miedo de que lloviera cuando me preparaba para salir. Y tenía razón, porque estaba nubladísimo. Si llega a llover, me muero. ¿Sabes? He visto un sombrero precioso en la calle Milson. Es muy parecido al tuyo. Solo que las cintas son de color coquelicot en lugar de verdes. Me dieron unas ganas de comprarlo. ¿Pero qué te ocurre? No, nada. No sé, te encuentro nerviosa, extraña. Quizá porque sé que tu hermano está a punto de llegar.
me digas que te interesa. Es posible. Aquí llegan. Buenos días. Hola. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto tiempo diría usted, señorita Morland, que hemos tardado en llegar desde Terbury hasta aquí? ¿Qué distancia hay? 23 millas. ¿25 y largas? Pues bien, el tiempo que hemos invertido en recorrerlas ahora es la 1:30 y salimos de las cocheras de Terbury a punto de dar las 11. ¿Eh? ¿Qué os parece? Desafío a cualquiera que consiga llevar mi caballo de modo que marche a menos de 10 millas por hora. James, ¿me acompañas al salón? Sí, claro. ¿Quieres que te acompañe? No, es solo un instante. Me ha parecido verle. ¿A quién? A Henry Tilney. John, quiero que salgas con ella. Pídele una cita para esta misma tarde. Y abandona la idea de salir con cualquier otra muchacha durante todo el tiempo que permanezcamos aquí, en Biz. ¿Qué pretendes? ¿Que me enamore de ella? No. Que ella se enamore de ti. ¿Tanto la quieres? Tanto la odio. ¿Por qué? Ya lo sabrás. No era él. ¿Damos un paseo? Sabes, Catalina, me gusta tu hermano. Y no sé por qué tengo la impresión de que tú no le eres indiferente al mío. ¿No sería maravilloso? ¿En qué piensas? En él. ¿En mi hermano? No. En Henry Tilney. Olvídale. Seguramente él ya te ha olvidado a ti.